Bueno, un comerciante dispone de 1.200 euros para comprar dos tipos de manzanas, A y B. Las de tipo A las compra 0,60. Y las de tipo B a 0,90. Mientras que las de tipo B. Ah, no. Las compra 0,60 y las vende a 0,90. Y las del tipo B las compra 1 euro y las vende a 1,35. Dice, sabiendo que su vehículo a lo sumo puede transportar 1.500 kilos, ¿cuántos kilogramos de cada tipo debe adquirir para que el beneficio sea máximo? X es el número de manzanas A. Kilogramos de manzanas A. E Y, kilogramos de manzanas B. ¿Vale? ¿Qué hago? A ver, lo que hemos hablado antes, la X y la Y siempre van a ser mayores o iguales que cero, porque no puedes comprar menos 3 kilos. Entre los problemas, no, alguno habrá que no, pero la mayoría que yo he visto sí, todos los que he visto sí. Entonces tengo que hacer dos ecuaciones, una para los kilos. X más Y, como solo puedo transportar 1.500, tiene que ser igual, menor o igual que 1.500. Y otra para el precio de compra. ¿Cuánto dinero me puedo gastar? 1.200. Entonces, lo que me gasto en las manzanas de tipo A, que sería 0,60 por X, más los que le gasto en las de tipo B, que sería 1 por Y, tiene que ser menor o igual que 1.200 euros, que es lo que tengo para gastar. Y las otras dos condiciones son estas, que es que yo ni las miro, porque no me da la gana. Ni las miro. Y ahora lo que hago yo, despejo la Y. Yo ya sé que es el primer cuadrante, ya me olvido de lo demás. Uf. Digo que tiene hambre, como una mierda en el suelo. Coño, me asusto. Uy. Hoy tengo una canción para salar, pero le tengo que hacer una versión. Que hace unos cuantos años hice una versión, pero la borré de YouTube. Pero la voy a hacer otra vez. De una canción. Pero antes tienes que estar. Precio de compra, está clarísimo. Precio de compra, bueno, eso lo ve cualquiera. Venga, ¿qué hago? La tabla, ¿no? La tabla de esta es muy fácil. ¿Vale? Pero la otra un poquito más. Yo hago esto, 1.200 menos 0,6x igual a 0. ¿Vale? Esta es más fácil que la otra. Yo prefiero los problemas. ¿Por qué? Porque me dan menos recta, me dan menos condiciones. Son más rápidos. Entonces, fijarse todo lo que sale de aquí, ¿eh? Primero que solo tengo que hacer el primer cuadrante. Luego cuento hasta 20. Venga, voy a contar de 100 en 100. Voy a dibujar esta de rojo
Y estás de azul como el mar. De azul y de rojo. ¿Por qué? Porque son los colores de Spiderman y yo. 0, 1500. 1500, 0. Y el otro es. El colorado es. 0, 1200. 2000. ¿Qué parte creéis que me va a valer? ¿Cómo? Otra vez el punto. Y ya, bebe una copa que no coge el punto. Te bebe otra que no coge el punto hasta que coja el punto. Se ve el 0,0. Coge el 0,0. Ah, no, no, es decir, que hace la ecuación. Aquí está clarísimo que si yo sustituyo el 0,0 en la roja, digo en la azul, 0 es menor o igual que 1500 menos 0. Esto es verdad. Sí que sí. Entonces la parte que me vale es la de abajo. Y la que tacho es la de arriba. ¿Vale? Y en la otra colora. Te pones colorada cuando me. 0 menor o igual que 1200 menos 0. También es verdad. Entonces la parte que me vale es la colora. Para abajo. Y el resto no me vale. Entonces la parte que me vale al final es esta. Que si tú fijáis, tiene los puntos muy rápido. Que ya he calculado los puntos casi. El A es el 0,0. Está más claro que el agua. El B es el, ya lo he dibujado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 0, 1200. El C, el 1500, 0. Y el D, pues hay que hacer punto de corte. Vamos, el punto de corte es 1500 menos X. Igual a 1200 menos 0,6x. ¿Y me queda qué? 0,4x igual a 300. ¡Espartanos! Y x es 300 entre 0,4, 750. Y saco la y, sustituyendo en cualquiera de los dos, que también me da 750. ¿Aceptamos barco? No, no. No, no. Pues yo lo estoy viendo y lo pone. Que no beba la feria. Ay, ¿qué más da los puntos el nombre? Vamos, como si tú llamaras a Sandra y a Clara, pues sería igual. Solo que cambian los nombres. ¿Qué? Te va a tu casa, se resumen. A la misma. Así viene derretido. Cristina, ¿tú cuándo tienes el examen? ¿Qué? Me estás preguntando. ¿Y qué es el H2O? El oxígeno tiene 6. El hidrógeno tiene 1. ¿Vale? Y una vez que. ¿Cuál es la función de optimización? No, esto no. A ver, yo esta es la parte que me vale. La verde es la que vale. Esta es la que vale. Esto no, porque no. Y la que vale es esta. ¿Cuál es la función optimizar? ¿Qué es lo que tengo que optimizar en esta? Que hay que calcularlo también. ¿Cuál es la función que tengo que optimizar? Este, la madre que te parió. Igualando las dos y ya. 1500 menos x igual a 1200 menos 0,6x. Una D. De dar débil. Ay, no tengo débil.
Y ahora, ¿qué función tengo que optimizar? Otra vez. El dinero que gano, ¿no? Ah, ¿no? ¿Tú no quieres ganar más dinero o qué? Quiero calcular el máximo del dinero que gano. ¿Cuántos kilos tengo que comprar de cada una y vender para ganar el máximo dinero? Entonces me dicen que si estas se venden a 0,90, estas se venden a 1,35, la función que tengo que optimizar es 0,90 por los kilos del tipo A que venda, más 1,35 por los kilos de B que venda. ¿Vale? ¿Para qué sirven las matemáticas? Pues mira, para ganar más dinero. Ya para empezar nada más. Así, sin rascar mucho, sirve para ganar dinero. Ponte a rascar y ya verás. ¿Para qué sirven las matemáticas? Ahora, si no vendes nada, no ganas nada. Si vendes solo del tipo B, del segundo tipo, si vendes solo del primer tipo, y si vende de los dos, uy, pues ganas más si vende de los dos, ¿vale? Aunque puedes decidir, mira, yo solo voy a vender de esto y sentarte en este, pues ganas casi lo mismo. Ya.